Hello, boys and girls, welcome. Hi, Gail, welcome, Gail. Ian, wow, finally. Good to see you, Ian. Hi, Ian, how are you? How are you today, Ian? Hola, hola, hola. Hello. Good morning. Answer in English. You need to answer in English. I'm doing well, teacher. I'm doing excellent. How is everybody? Good morning, teacher. Good morning, Jennifer. Good to hear you again. Good to have you here in class again. Hello, Susana. Hello, Elena. Hello, hello, Fernanda. Welcome, welcome, welcome. Control down is coming. Okay. Hello, Roldan. Welcome. Dewey, how are you, Dewey? I haven't seen you in a while. Good morning, teacher. Good morning. Who's that? Oh, Oliver. Good morning, teacher. Hola, hola, Dewey. Hola, Oliver. Welcome, welcome. Bienvenidos. Ah, Jesús. Hola, Jesús. Hello. ¿Ya terminaste, Jesús, de estudiar en el Hola. Centro de Idiomas? ¿Ya terminaste en el Centro de Idiomas? ¿O todavía no? Uh-huh. Hello, teacher. ¿Todavía sigues en el Centro de Idiomas? No, me salí. ¿Y eso? ¿Qué? ¿No te gustaron las clases en línea? Ahí. No, sí, pero tuve... Iban a hacer unos convivios presenciales y no estuve y me salí. Oh, okay. ¿Pero cómo convivios? ¿Te refieres a las clases o a una fiesta? Uno, o sea, no, una clase muestra con el nuevo teacher. Una clase, pero en forma presencial. Sí, pero solo una. Oh, solo una, iba a ver. Ok. Yeah. Hola, Manuel. Hello, Manuel. Welcome. Hola, Carla. Hello, Carla Fernanda. So what time Hola, is teacher. It? Hello. Hola. So it's already, you know, 12:25. So we have been waiting for 5 minutes already. So I think it's time enough to begin the class. Okay. We're going to begin class. So please pay special attention to the video. Okay, Montserrat is coming. One more minute, because, you know, students continue to join the class. So we need to wait a little more time, you know, because, you know, kids are coming, students are coming to the class. Okay, so start getting ready because we are going to play a video. Okay, and remember, we still continue talking about jobs and professions, okay? So today we are going to talk about nurses and teachers, okay? So today we are going to watch a video where you're going to learn what nurses do and what teachers do, okay? So this is the topic for today, class, okay? So I think I'm ready to begin, you know, the video, okay? Let me begin the video very fast, okay? So, listen carefully, Fernanda, okay? Pongan todos atención porque el que vea distraído le voy a preguntar. Cha, 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 cha. Ahí viene el video. Todos, atención, por favor. Pay special attention. So, here comes the video. Listen carefully and watch carefully. So, you can read the subtitles, remember. Pueden leer los subtítulos, caso que no entiendan o escuchen bien. So, here we go. Nurses take care of sick people. They are skilled professionals who follow doctors' instructions. That is,
Doctors tell nurses how to take care of patients. First, the doctors diagnose the patient's diseases and prescribe the treatments. Then, the nurses have to give the medicines or other specialized care to the patients. Teachers help kids and people of all ages to learn new things. There are different types of teachers. Kindergarten teacher, primary school teacher, language teachers, etc. When they work with small children, teachers teach them to read, write, do math, interact with others, and be respectful. Teachers usually work at schools. But they can also work giving private classes. Okay. So the video, it's over. Now, let's just stop playing the video. Okay. So now that the video is over, I think we should watch the video again, you know? Let's play the video again. Why? But at this time, you know, slowly and practicing pronunciation, and let's read the sentences, you know, because, you know, the exercise that we are going to do later, it's very easy, okay? So let's begin. Okay, so Fernanda, can you read the first sentence, please? Read the first sentence for me. Read the first sentence. Nurses take care of sick people. Can you please read that, please, for me, Fernanda? Nurses, it's right here at the bottom. Nurses take care of sick people. Can you read that, please? Fernanda, ¿sí me puede leer esta oración que está abajo, por favor? Mi teacher. Sí, por favor. No, teacher. Ah. Teacher, Fernanda, Fernanda. Sí, Fernanda. No, es que, te escucho, Fernanda. Nurse Cocker Carfuck his trouble. Ok, again, otra vez, mira, acá está. Nurses, repeat with me. Nurses take care. Take care. Of sick people. Of sick people. Ok, very good. Let's continue. Nurses take care of sick people. Ahora le voy a preguntar a Gael. Ahora te toca a Gael. Pon atención a la pronunciación. They are skilled professionals who follow doctors' instructions. Okay, Gael, can you read this, please? They are skilled professionals who follow doctors' instructions. Well, Gael. Si no puedes, yo te ayudo. No te preocupes. ¿Te animas a hacerlo así tú seguido tú solo o quieres que te ayude? Pues me ayude. Ok, pues. Repite conmigo. They are. They are. Skilled. Skilled. Professionals. Professional. Who follow. Who follow. Doctor's instructions. Doctor. Instructions. Instructions. Instruction. Instruction. Eso. Ahora mira la cuestión. Es como un trabalenguas. Pues ahora que tenemos que hacer, repetirlo y repetirlo para que nos salga corridito. Mira. They are skilled professionals who follow doctor's instructions. Ok. A ver, anímate. They are skilled professionals. Otra vez. ¿Y ella? They are skilled professional will follow doctor instruction. Eso, ya ves, mucho mejor. Y entre más lo leas y más lo leas, más rápido lo vas a poder decir. Muy bien.
Ahora sí, ahora, a ver, vamos a continuar. Ahora va a leer. Ok, Dewey, listo. Tú sigues, Dewey. Pon atención porque tú vas a leer la siguiente oración. Pon atención a la pronunciación, Dewey. Daddies, doctors tell nurses how to take care of patients. Ok, Dewey. That is, doctors tell nurses how to take care of patients. Ok, Dewey. Vamos, Dewey, anímate. Hay que participar. ¿Qué pasó con Dewey? ¿Se me fue? No lo veo. Oh, se salió. Okidoki. Bueno, entonces. ¿Alguien más? A ver, Axel Roberto, por favor. Lea esta oración. ¿Yo? Sí, por favor. That is, doctors tell nurses how to take care of patients. Thank you, sir, very much. Okay. La que sigue la va a leer Ian Ismael. Listo, Ian. Pon atención a la pronunciación. First, the doctors diagnose the patient's diseases and prescribe the treatments. Okay, Ian. Now you can read. First, the doctor diagnoses the patient's disease and prescribe the treatments. Treatments. Very good. Thank you. Okay, let's continue. La próxima oración me la va a leer Emily. ¿Lista, Emily? Aunque no está su cámara encendida, puede encender su micrófono, por favor, Emily. Emily, turn on your microphone. Where is Emily? Emily. ¿Lista? Ok, escuche la siguiente oración. Then, the nurses have to give the medicines or other specialized care to the patients. Okay, Emily. Then the nurses have to give the medicines or other specialized care to patients. Okay, Emily, your turn. It's your turn. Then nurses have to give the medicines or other to the patients. Mira, pronuncia esta palabra. The patients. Okay. Muy bien, gracias. Okay, ahora, a ver, Addison, ¿lista? Te toca a ti, Addison, la siguiente oración. A ver, póngame, encienda su micrófono, por favor. No me escucha. Addison, ¿quién es Addison? Ok, bueno. Carla Fernanda. Yo, teacher. Ah, bueno, pues ya lo encendió. Sale, pues, te toca. Te toca, Addison, sale. Después Carla. Ok, here we go. Pon atención. Ok, ahí viene. Teachers help kids and people of all ages to learn new things. Okay, Addison. Teachers help kids and people of all ages to learn new things. Okay, your turn. Teachers help kids and people of all ages to learn new things. Okay, repite esta palabra, mira. Ages. Okay.
ages. That song, very good. Okay, now it's your turn, Carla, Fernanda. Ahí viene. Okay. There are different types of teachers. Okay. There are different types of teachers. There are different types of teacher. Very good. Thank you. Thank you, Carla. Okay, who's next? Let me see. Dewey, you're next, Dewey. Ready, Dewey? ¿Estás listo, Dewey? Tú sigues. Enciende tu micrófono, Dewey, por favor. Tú sigues. Encienda su micrófono, Dewey, por favor. Usted. Mande, dije. Usted va a repetir. Usted tiene que leer la siguiente oración, Dewey. Ya se la voy a poner. Ahí viene. Kindergarten teacher. Ok, te tocó una cortita. Léala, por favor. Kindergarten teacher. 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 Eso. ¿A poco me llamo TH o me dicen TH ustedes? TH. No, me dicen, ¿cómo me dicen? Me dicen teacher. Ah, pues ahí está. Pues ahí. O sea, no me dicen TH. Ok, so here we go. Let's continue. ¿Quién más? A ver. Fíjense, no voy a decir quién. Primero lo voy a poner, no voy a decir quién. Ya que lo ponga, voy a escoger. Primary school teacher, language teachers, etc. Ok, Fernanda. You're next. Yo, teacher. Yes, you. Primary school teacher, language teacher, etcétera. Ok, primary. Fíjense cómo se pronuncia. Primary school teacher. Voy a decir algo. En Estados Unidos no lo llamamos primary school. Lo llamamos elementary. Ok, elementary school. Así se le llama. Ok, next. Who's going to be next? Ok, this is going to be Aisha. Ok, Aisha, pay attention because you're going to read this. Turn on your microphone. Teachers teach them to speak, write, interact with others, and be respectful. Okay, now. Ahora? Yes. When they work with small children, teacher teach them to read, write the math, interact with others, and be respectful. Very good. Very good. Excellent. Okay. Estoy poniendo atención, teacher. Lo que pasa es que estoy contestando abajo también. Okay. Okay. Muy bien. Okay. Jesús Roberto, por favor. Teachers usually work at school. ¿Qué pasó? Que leas. Ay, ok. ¿Qué frase? La que está en pantalla, Roberto. Ah, ok. Has de estar viendo La Rosa de Guadalupe. Okay, teacher. No, profe. Teacher usually work at school. Very good. Teachers usually work at school. Adiós. Esta, ¿quién la quiere leer? María José, ¿te animas, María José? But they can also work giving private classes. Ándale, María José, ya te vi, anímate. Ándale, yo te ayudo. Acá, voltea conmigo, no para allá. Enciende tu micrófono. No veas a tu papá o mamá ahí. Acá conmigo, voltea. Ok, but, repeat with me. But. ¿Cómo dice? But. They can also
and also work giving private. ¿Cómo? Prop, mira, como la I se pronuncia como con una prop, private. 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 Pronuncia. Eso. Private. Private. Ok, classes. Private classes. Muy bien, thank you. Gracias, María. Muy bien. Let's continue. But they can also work giving private classes. Okay, very good. We have finished with the video. Now, let's answer. Me imagino que ya Aisha ya haber terminado todo porque pues se puso ahí a hacer eso. Okay. Ah, sí, ya terminé. Sí, teacher, yo también ya lo hice. Ya sabía yo, pero no. Me ayuden porque los demás no lo han hecho. Sean tramposos. Ok, vamos, escriban su nombre aquí, por favor. Acá, Jesús Roberto. ¿Cuál es tu apellido, Roberto? Tú te dices de mí. López Fonseca. Ah, sí, no me acordaba. Eres López Fonseca. Ok, Fonseca. Muy bien. And today, the day, what is the day for today? So today is Tuesday. Tuesday. And what month? May 2021. Okay, 2021 or 2021. Okay. Okay, very good. So now we need to, what do we need to do? We need to participate. Tenemos que colocar las palabras faltantes. ¿Cuál es la primera? A ver, ¿cuál es la primera? ¿Quién se anima? Nurses. Eso, very good. So nurses take care of sick people. They are skilled. ¿Cuál es la siguiente palabra? No, Isha, tú ya participaste. No, tú ya lo hiciste. ¿Alguien más? Aparte de Isha. ¿Qué palabra? Yo, teacher. Por favor, Camila. La respuesta de la dos. Sí, por favor. Sí, la palabra que sigue faltando. Professionals. Eso, very good. Professionals who follow doctor's instructions. That is doctor's tale. What is the next one? ¿Alguien más que no haya participado? Yo, teacher. Ah, claro, dígala. Doctors tell nurses, very good, how to take care of. ¿Alguien más? ¿Alguien que no haya participado? A ver, Aisha. Patients, very good. First, the doctors diagnose the patients, okay. ¿Cuál es la respuesta? Okay, Carla, a ver. ¿Cuál es? Medicina. The patients. No. Fíjense cómo se pronuncia. Ah, oh, no, es cierto, no es la respuesta, perdón. Pero no, es disis. Se pronuncia medicines, Carla. Medicines. La respuesta es diseases. Diseases. ¿Qué son diseases? ¿Qué son? ¿Qué significa esa palabra? Diseases. ¿Qué significa? Enfermedades, exacto, enfermedades. Entonces, ¿qué hacen los doctores? Diagnostican. Diagnose patient diseases. And prescribe the treatments, then the, what is the next? Me. Ya participaste. Pero si nadie me lo dice, tú sí, yo te doy la palabra. ¿Esas sí son medicinas? No. Nos quedan tres, miren, nos quedan tres. Aquí están. ¿Cuál de las tres va? La primera. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Eli. Muy bien. The nurses have to give the... En esa sí va medicina. Yes, muy bien. The medicines or other specialized care to...
Paciente. The patience. Fíjense cómo se pronuncian las palabras. Patience. Vamos a repetir las palabras de la respuesta. Nurses. Professionals. Patients. Diseases. Medicines. Eso, muy bien. Ok, ahora, now let's talk about teachers. Vamos a hablar de los maestros ahora. Ok, now let's talk about the teachers. Okay. Teacher. ¿Qué pasó? Dígame. Ah, bueno, no, ya nada. Yo lo tenía en español, pero... Ok, very good. Ok, teacher. Ok, the first, what is the first answer? La primera palabra. Teachers. Eso, muy bien. Alguien que no haya participado para que me diga la otra. Dice, teachers help kids and people of all ages to... ¿A qué ayudan los maestros y la gente? To learn. Se pronuncia así, miren. Learn. Pronúncienla. Learn. ¿Qué significa learn? ¿Qué significa? Aprender. Esto, muy bien. Muy bien. Bueno, ahorita te doy la palabra, Isha, no te preocupes. Ok. To learn new things. There are different types of teachers. Ok, there are different types of teachers. A ver, Aisha, ¿cuál es la que sigue? Kindergarten. Eso, kindergarten teachers. ¿Alguien más en la segunda respuesta? Primary school teachers, very good. ¿La que sigue? ¿Quién más? ¿La siguiente respuesta? Son tipos de maestros. ¿Qué tipo de maestros vimos en el video? Kindergarten, primary, y falta uno, que es teachers. El que soy yo. Que es el que soy yo. ¿Qué teachers. Tipo de maestro? ¿Qué tipo de maestro soy yo? Teacher. Language. Yo soy un maestro de lenguaje. De lenguaje, exacto, sí. De idiomas, del idioma inglés. Ese pues teachers son todos, pero... Exacto, teachers son todos. Muy bien, tú lo has dicho. Pero yo soy de lenguaje, ¿ok? De inglés. Muy bien. So, teachers, language teachers, etc. Fíjense cómo se pronuncia la palabra. Language. Language. Creo que puedo adelantar todavía. Yo sé que sí. Tú ya tienes todas las respuestas. Ok, next. When they work with the small children, ¿cuál será la respuesta? Me. Teachers. Me. Teachers, ok. See, teachers teach them to? Sí, teacher, yes. Uh-huh. Teach them, los maestros enseñan a qué? To read. Muy bien, a leer. To read, ¿qué más enseñan? Write. To write, escribir, muy bien. Do math. Interact with others. O sea, enseñan a leer, escribir, hacer matemáticas, interactuar con otros. ¿Pero qué más? ¿Te enseñan a hacer qué? Respectful. Respectful. Very good. They teach you to be respectful with other people. Okay, next. Teachers usually work. Let's continue. Teachers usually work at? What? Private or school? What is the answer? The school. At schools. Okay, teachers usually work at schools, but they can also work giving private classes. Okay, vamos a repetir la pronunciación de las palabras. Teachers. Learn. Kindergarten. Primary. Language. Okay. Read. Read. Wrong. Right. Respectful. Respectful. Schools. Schools. And private. Private. Okay, very good. Camila, ¿te animas a leer todo el texto? No, teacher. Sí, yo puedo. Ay, yo sé que tú sí puedes, Aisha, pero yo quiero saber a alguien más, alguien que yo no conozco.
podcast que sea nuevo para mis estudiantes. A ver, ¿quién se lee? A ver, esto, Manuel, muy bien, Manuel, anímate, Manuel. Teacher, how did a purple of I has to less name things. They are different types of teachers. In the distance, teacher primary school teacher. Language teacher in etc. Okay. When there were these small children. Teach them. Read, write, and be respectful. Okay. Teacher is worried. Work at school. But they can also work with giving private classes. Very good, Manuel. Excellent job. Muchas gracias, Manuel, por participar. Ok, ahora, ¿quién me quiere leer el de nurses? Cha, 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 cha. Si nadie se anima, lo va a leer a ella. A ver. Si nadie se anima, pues lo vale. ¿Qué, Hanna? Hace mucho que no te escucho, Hanna. Hanna dice, ni participar ni nada. ¿Eh? Qué bárbaro. Qué tímido, ni las cámaras se encienden. A ver, Montserrat, ¿te animas a leerlo? Dale, Montserrat, anímate. Oliver, o que lo lea Oliver. Anímense. Ándale, Aisha, pues, ya. Ahí se los va a salvar. ¿Ya? Sí, un segundito. Okay, ya. Miércoles. Ya, por favor. Okay. Nurses take care of sick people. They are skilled professionals who follow doctor's instruction that is, doctor tell nurses how to take care of patients. First, the doctor diagnose the patients. ¿Cómo se pronuncia esa palabra? Diseases. Okay, diseases. And prescribe the treatments. Then the nurses have to guide the medicines or other specialized care to the patients. Okay, repite esta palabra. Specialize. Specialize. Ahora esta otra, mira, fíjate en mi pantalla. Give. Eso. Diagnose. Treatments. Eso, muy bien. Thank you very much. A ver, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta en cuanto al significado de alguna palabra? No sé, o pronunciación, ¿cómo se pronuncia? ¿Alguien tiene una duda? Teacher, yo se los puedo leer los dos textos en inglés. Ah, claro. Digo, en español. A ver, hazlo el de nurses. A ver. Yo quiero leer el otro en español. No. ¿En español? No, en inglés, por favor. Sure. Bueno, seguiré haciendo lo que me... A ver, Jennifer. Nurses take care of sick people. They are skilled professionals who follow doctor's instruction and that is doctors tell nurses how to take care of patients. First, the doctors diagnose the patients. This is prescribed treatments
then the nurses have to hide the medicine or their specialized card to the patient. Okay, repite esta palabra, diagnose. 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 Treatments. Treatment. Treatments. Diseases. Diseases. Give. Specialize. Specialize. Ok, very good. Ok, bueno, nos queda, ya se nos acabó el tiempo, chicos. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Alguien tiene una duda? ¿Qué significa alguna palabra? ¿Cómo se pronuncia? ¿Alguien tiene una duda? ¿No? ¿No hay dudas? Bueno, pues, entonces, ¿sí? ¿No? ¿Nadie? Dígame, Manuel. ¿Va a pasar lista? No, no, no voy a pasar lista, Manuel. No olviden subir, por favor, la foto de su actividad que hayan hecho. Okay. Por favor, a más tardar el viernes, por favor. Ok, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana, el martes, ok. Bye, teacher. Denle like a los videos. Denle like a los videos. Hagan no, pues no, porque da cuenta que ya me daría un. Hagan comentarios, todo ahí se vale, ok. Cuídense mucho. And see you next Tuesday, guys. Bye bye. Yeah. Cuídense, cuídense. See you next Tuesday. Bye 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 bye. Take care of yourself. Teacher. Dígame. Yo una vez me metí a su canal y me decía que no podía comentar. ¿En serio? No sabía yo eso. Voy a ver por qué. No, en mí desactivó los comentarios. Sí, se desactivaron. Cierto, teacher, parece que están desactivados. Ah, ok. Entonces voy a checar eso cuando subo el video. Sí, no sabía eso yo. Qué bueno que me dijeron. Ok, cuídense mucho. Bye, bye. Adiós, adiós. Aquí está. No, bye, sí te creo. Nomás que no sabía, yo no lo sabía. Los comentarios están desactivados. Ok, entonces los voy a activar. No te preocupes. Okay. ¿Sale? Bye, bye. Adiós, adiós. Bye.